Bien, chicas, venimos por un poco de verdura y fruta que ya no hay en casa. Así que pues vamos a agarrar algo. Ahorita el gordito ya salió de vacaciones, así que ya tengo un compañero. Hola, hola, chicas, ya andamos otro día más, ya estamos a 11 de junio. Ya andan acá de vacaciones, ya andan acá de vacaciones, ven. Deja ahí, eso es de mami. Tete. Vente, vamos por acá. Ya salió el primer retoño de vacaciones. Dile, ya me bañé, muchachonas, porque ando esperando a mi terapeuta. Y ando guapo y fresquecito, porque ay, ya es un calorón, chicas. Vean, está nublado, pero está caluroso. Tenemos ya el aire prendido porque no he querido prender el clima. No he querido prender el clima porque el gordito ya anda con calor subido, ya anda con tos. Entonces, pues el puro ventiladorcito, el ventiladorcito refresca el calor solo, de todas maneras. Es como a esta hora, como a mediodía y como hasta las 5 de la tarde. Ya cuando empieza a bajar el sol, ya se refresca la casa, pero... Y afuera también. Pero ya se nos viene el calorcito, ya vamos a poder estar yendo al agua, a la playita y ahora sí ya, rico y a gusto. Pero bueno, el día de hoy, ya ahorita fuimos con Gordito por verdura aquí a la tienda mexicana, porque no hemos ido al Costco, chicas, vean. Mi despensa, mi refri, todo está vacío. Vean, ya no tengo casi nada. Aquí es poquita verdura que queda. Acá solo es de chuguita y un repollito. Huevito casi nunca se termina porque le dan a Lian también. Es, el huevito casi nunca se nos termina porque pues al gordito le dan por su programa de nutrición. Y pues la leche igual. Leche siempre hay también porque esta cuando se acaba la de Costco voy acá por su leche del programa de nutrición. Agua mineral, porque pues me traigo caja, entonces este sí. Ahorita ya se va a terminar porque ya es verano. Como antes estaba fresco, casi no tomamos. Pero yo de ahorita en adelante ya se va a terminar porque ya vamos a estar tomando bastante agüita mineral. Y yogur, ya no tengo nada, ven. Ya solo quedan estos peppers, estas espinaquitas, que pues estas solo las hice yo y el gordito. Estas pampitas, poquito chorizo que agarramos. Este quesito. Poquito chorizo que agarramos acá donde compramos carnitas. Y pues ahí he andado haciendo malabares. Ahorita traje unas calabacitas y es lo que voy a hacer. Tengo ya poquita carne de puerco todavía. Y pues es lo que voy a hacerles de comer porque ya no hay nada. Ya está vacío. Así nos aflojeramos, chicas. Ya estamos a 11 y no hemos ido. Nosotros siempre vamos en los primeros. Bien sea el primero, a más tardar el 3. Pero pues bueno, este mes sí nos aflojeramos. Salieron cosas. Los fines de semana solo hay un auto, entonces pues más difícil, ¿no? Más complicado. Pero igual al Costco yo no. Al Costco yo se ocupo que el tóxico me lleve. Cuando yo pues compraba la despensa aquí cerca, por eso mismo también la compraba aquí cerca. Porque pues yo me iba. Pero al Costco sí, tengo que irme en freeway. Me estresa, mira. En freeway, entonces pues sí, al Costco sí, de todas maneras ocupo que el tóxico me lleve los fines de semana. Entonces pues sí, yo creo si Dios quiere ya, a más tardar que este fin de semana. Pero bueno, traje jitomatito, que ahorita el jitomate ya está bien verde, ya tienes que andarle hurgando para hallar jitomate, bueno, para hallar jitomatito este, déjenme prendo la luz porque está muy oscuro. El jitomate no, ahí es casi jitomate madurito, a mí me gusta que venga así bien madurito, bien rojito, pero bueno, lo voy a dejar madurar. Y ahí con uno que otro que sí me lleve medio madurito. Son los que voy a usar ahorita para picar con calabacitas.
traje tres calabacitas y un aguacatito para acompañar con quesito, y ya se hizo la machaca de la comida del día de hoy. Y pues voy a hacer carnita y las calabacitas aparte, porque los niños son bien picky. Y ya nomás les pongo su porción de calabacitas y lo que se quieran comer, y pues su carnita aparte, para que al menos la carnita sí se la come completa. Pues es lo que voy a hacer ahorita, chicas, porque ya no me tarda en llegar la muchacha de la terapia. Ahorita ya anda listo, ya dimos una sacudidita a la casa. Nomás me falta el baño. Nomás me falta el baño de limpiar. Pero bueno, ya al menos acá allá afuera está limpio. Ahorita quiero poner la comida porque terminando la muchacha yo me tengo que ir así de bolón, pim pum, por el enano. Porque la muchacha termina como entre 2.30, 2.45 más o menos termina ella. Entonces a mí me quedan solo 15 minutos para ir a la escuela, recoger a Dylan y venirme friega, porque el Uber a las 3, por más tardar 3.05, ya está parado aquí afuera de la casa esperándonos. Entonces pues necesito, mi martes es así, alocado. Y ya ahorita con vacaciones, ya no solo va a ser mi martes, va a ser todo el mes de julio y de agosto. Y lo que sobra de este mes de junio. Así que pues, no, pero ya es más relax porque ya los niños están en la casa. Ya, como por ejemplo en el quehacer, el enano me ayuda, en lo que yo barro, él anda recogiendo las cosas, me ayuda aquí con la cocina también a fregar, cositas así, ya me ayuda él. Entonces pues sí, ya no me las veo tan difíciles como antes, que él pues no, estaba más chiquito y pues sí no podía ayudarme mucho en la casa. Pero yo ahorita sí, ahorita ya me echa la mano con el que hace cuando está de vacaciones. Y pues ya, ya nos terminamos, y más si quieres él ir a algún lado, terminamos temprano el que hacer entre los dos. Y hasta el gordito lo ponemos a recoger también cosas. Aquí todos trabajamos. Aquí todos trabajamos, ¿será? Diles a la muchacha. Diles a las muchachas, aquí todos trabajamos. Aquí para todos hay trabajo. Así que si me mandan a visitar, aténganse a que mi mamá los va a poner a trabajar. Dile, porque aquí todos tienen que cooperar en la casa. Todos teníamos que cooperar. Bravo, ajá, bravo, porque Lian coopera. ¿Te aplaudimos cuando haces algo? Sí, ¿verdad? Te aplaudimos, bravo, porque Lian levantó juguetes. Bravo, porque Lian tiró su pañal. Listo. Listo, diles bye, chicas. Listo, diles bye, muchachonas. ¿Acá? Diles bye, muchachonas guapas. Ya no quiere paparazzi. Bueno, él anda ahorita ya urgido de que le abra ya para salir, pero ay, es un calorón ahorita. Está bien caliente afuera. Y al ratito que refresca ya se salen allá con el enano un ratito. Pero bueno, chicas, déjenme, hago las calabacitas. Les voy a dejar recetita en Instagram para las que no me siguen. Vayan a seguirme allá en Instagram, que les voy a dejar el link. Y pues allá vas a encontrar todas las recetitas bien prácticas y fáciles. Así que pues aquí les voy a dejar el link para que vayan y chequen la recetita de las calabacitas en Instagram. Pues si quieres una receta fácil y rápido, ve y checa mi receta de calabacitas y esas te van a sacar de cualquier apuro. Así que pues, bueno, déjenme empiezo a hacer la comida porque luego me agarro en el chisme y se me va el tiempo. Que las veo ahorita. Así que las ahorita que me las llevé ya por el enano para irnos a la terapia, pues ya chismeamos otro ratito en la terapia. Buenos días, chicas, bienvenidas a un día más. Hoy ya estamos a miércoles 12 de junio. Oficialmente los niños ya están de vacaciones. El enano ya anda ahorita ayudándome a sacar basuras y el gordito ya está aquí esperando a que llegue su terapeuta para hacer su terapia. Ahí anda el enano con su sacando la basura. Ponle poquito de Lysol para que se le quite todo. Poquito Lysol. Y vean, hoy sí nos amaneció bien soleadito. Se siente calorcito, pero no tan sofocante. Como ayer estaba nublado, pero se sentía sofocante el calor. Hoy sí está el solecito bien salido, pero no está tan sofocante el calor. Pues ya andamos acá y ando tomándome mi batido. El gordito ya anda también con sus cookies y su batido. El enano ya comió cereal. El enano, porque el enano no es tanto de batido, él es más como cereal, como panques. Bueno, panques ya no tanto, ¿verdad? Como su cereal, sus
chiquitos o así, cositas más pesadas ya. Ya no le llena el esmoya. Y pues dejen, terminamos aquí de acomodar poquito la casa para que Liana haga su terapia y ya más al ratito les grabo otro ratito a ver qué más hacemos, porque quiero subirles hoy este vlogcito, así que pues ya para completarlo y despedírselos, así que dejen desayuno, provechito para todas las que estén comiendo, cenando, desayunando, almorzando o lo que estés gusteando, provechito. Pues déjenme empiezo porque vean, los trastes nunca faltan. Tengo que darle una buena limpieza a esta cocina. Quería hacerles un video de limpieza extrema, pero creo que se los voy a hacer hasta mañana o el viernes, porque hoy sí todavía tenemos terapias. Mañana creo que ya no va a haber terapia, creo que se la cancelaron al gordito. Así que si mañana ya no hay terapia, pues les empiezo a hacer el video de limpieza extrema para subirse los sábados. Pues déjenme, terminamos aquí de medio arreglar. Bien, así andamos. Vean, ya andan ellos haciendo ahorita pizzita con el nano. Se andan comiendo su pizzita. Y yo según grabando y dice la nano, más se me hace que no estás grabando. Bueno, les decía, el gordito ahorita es en el mob de que quiere que todo le dé uno en la mano. Ahorita me dijo que api pizza, fui yo, le di el pedazo de pizza y se lo comió. Quiere que todo le esté dando uno. Y les decía que estábamos en... que estuve en terapia toda la tarde. Empezamos a las 12:30. Terminamos como a las 3:10. Pero bueno, es solo un día a la semana, los días que van a ser así pesados. Y ahorita ando haciendo un arrocito rojo. Para... nosotros vamos a comer chicharroncito de puerco en salsita roja. Y para el gordito pues le voy a hacer arrocito rojo, le doy arrocito y le hago, ay no recuerdo bien si queda pollo, pescado, empanizado, pero le tengo ahí algo empanizado. Así que lo que voy a hacer para gordito, se acabó, el arroz le encanta, chicas, el arroz le fascina. Y más este así rojo. Y ando arreglando otras cosas de las aseguranzas de gordito. Ahorita le mandaron, vean, dos autorizaciones. Les muestro por aquí así, para que no se vea mucho. Para que no sea mucho, se ve todo. Le mandaron dos autorizaciones y pues ando en eso. Andaba hablando, una es para la terapia del lenguaje y otra es porque le van a dar ya sus pañales, porque pues él ya a los 4 años ya tendría que ir al bañito, pero pues no lo hemos hecho ir, chicas. No lo hemos hecho ir al baño. Y es otra cosa que estábamos hablando con su terapeuta de hace rato, la de ABA. Ya me dio varias estrategias y vamos a ver si nos funcionan para que ya vaya a hacer del baño en la tacita, porque ya hace pipí, pero el pup le da miedo. No lo hemos hecho hacer pup. Entonces pues me dio estrategias, pero igual les digo, ya también ya le van a estar dando sus diapers, sus pañalitos. Pues ya, ya es un estrés menos, para serles bien sincera. Pero bueno, igual si tú eres una mami con un niño especial, no dudes en mandarme mensajito, en comentarme aquí abajo cualquier dudita que tengas. Y yo con gusto, si te puedo ayudar, con gusto te ayudo. Porque ya saben que esto es un mundo nuevo para uno, ¿no? O sea, uno no sabe ni por dónde jalar, uno no sabe ni qué hacer, uno no sabe ni a qué tiene derecho nuestro hijo, ni nada de eso. Entonces, a mí me ha ayudado mucho el toparme con personas bien buena gente, bien buenas personas.
tanto trabajadoras sociales, que es su trabajo, pero a veces hasta eso estrés en la vida difícil. Pero bueno, a mí me ha tocado mucho toparme con mucha gente buena. Una de esas son mis trabajadoras sociales, otras de esas son las terapeutas, que he tenido terapeutas que saben mucho, mucho del caso, de la situación, y me dicen, oh, es que usted puede pedir esto, es que Liam puede agarrar esto porque él esto y así. Saben mucho porque pues son terapeutas y ven muchos niños, igual las mamás les platican o así. Entonces se pasa mucho la información, ¿no?, entre terapeutas y mamás. Me ha ayudado mucho eso, el platicar con las terapeutas y pues ya, oh, es que tal mamá, o déjale pregunto a tal mamá, que mamá, tal mamá sí está pues como en los programas o en las terapias y así. Me ha ayudado mucho también mi pediatra, que él también pues se mete en todo y cada 3 meses dice, Lian está recibiendo esto, está recibiendo aquello, está checando el cada 3 meses que Lian reciba todas las terapias y todos los servicios que él necesita. Y otra cosa también que me ha ayudado bastante es toparme con mamis, o sea, yo mami que veo con niña especial, mami que le platico, mami que me dice, ya nos desahogamos ahí una con otra y nos ayuda mucho. Y también me ayudó mucho desde un principio mi cuñada, porque pues mi cuñada ya lleva en esto de todos los programas bastante tiempo, pues desde que nació su niño, ya 3 años, entonces pues ella también, es que cuñiza esto, es que cuñiza aquello, así platicamos de los programas y ambas nos ayudamos, ¿no? Pero pues sí, yo más que nada ella a mí, porque pues yo era nueva en esto y ella sí ya tenía bastante tiempo en esta situación. Entonces cuando platicas con personas que ya saben la situación, te guían, ¿no? Sí, bueno, cuando son buenas personas, porque hay veces que te topas con cada persona, y les digo porque me la topo en la misma familia. Y no nomás en ciertas, en esta situación de mi hijo, sino en otras situaciones de papeleos o cosas que se ocupan. No, es que tú no puedes hacer esto aquí. No, es que aquí no se puede hacer. Entonces, te frenan, ¿no? Luego, luego. Y no es porque sea verdad lo que dicen, sino porque simplemente, pues no sé, personas que no quieren que uno, que la gente avance a veces. Y te meten el miedo y así, ¿no? Entonces, pues siempre, siempre no te vayas a la primera opción que te den y tampoco te vayas al primer consejo, porque a veces las personas no dan los consejos de buena manera, de buena fe. Entonces siempre ve muchas opciones, siempre pide consejos a varias personas y vete por el consejo que tú veas que esa persona en realidad te lo dé de buena fe, porque uno siente, o sea, por más menso que seas, uno siente cuando la persona te lo está dando de mala fe el consejo, o cuando en realidad te lo está dando porque pues quiere echarte la mano, quiere que en realidad logres lo que tú estás pidiendo que te aconsejen, ¿no? Entonces pues siempre hagan eso. Y como les digo, cualquier mami que tenga alguna duda, cualquier cosita con sus niños con autismo, no duden en dejarme aquí abajo en comentarios, yo con gusto les ayudo en lo que yo pueda, obviamente. Y pues no duden en, si me sigues en Instagram y no quieres comentar aquí, pues ve a Instagram y mándame mensajito privado, mándame un DM, DM. Si me sigues en Instagram, pues mándame mensajito privado si no quieres hacer el comentario aquí. Pero ¿vamos, ahí sirve? Sí, está frío. Pero con gusto yo te ayudo en lo que pueda, como te digo. Igual si son cosas que yo no sé, igual puedo asesorarme con mis terapeutas, con mis trabajadoras y pues ya pasarte la información a ti. Porque como les digo, aquí siempre es así como mi chica que me tienen toda emocionada. Ya varias chicas me han mandado mensaje por Instagram de Andy, ya empecé mi negocio de papel. Y Andy, ya empecé mi negocio de pasteles. Y Andy, me tienen bien emocionada, la verdad. Tan emocionada que ahorita ya les estoy con un nuevo proyecto que espero y les guste. Y espero y me apoyen. Estoy haciendo un nuevo proyecto para todo eso, ¿no? Porque muchas me dicen, así como he recibido mensajitos de que, ay, Andy, yo ya estoy, tengo mi negocio desde hace un año, tengo mi negocio desde hace tanto tiempo que tú me pasaste la receta y la vi, de pasteles o de cafés o así. Y y me emocionan, pero también hay muchas chicas que me dicen, Andy, sí, está súper bien y me gustaría, pero me da miedo, es que yo no sé esto, es que yo no sé dónde agarrar materia prima, es que yo no sé cómo empezar. Y pues, más o menos de eso se trata el proyecto nuevo. Obviamente, más adelante les voy a decir más información. Pero pues vamos a hacerles como, ¿cómo les digo? No les quiero dar mucha información porque apenas estamos empezándolo. Pero sí es algo así, ¿no? Que te va a ayudar mucho en eso. En primera, en que te quites el miedo y te animes a emprender. Y pues espero y les guste. Y como les digo, lo apoyen más adelante. Ya que esté todo bien concretado, bien hecho,
les voy a pasar toda la información de su proyecto, que sé que las va a ayudar a muchas de esas chicas que me han hablado y me han mandado mensajito y me han dicho, Andy, me da miedo, Andy, es que yo no sé, es que yo no sé dónde conseguir esto, es que yo no sé cómo empezar. Entonces, pues, primeramente Dios, ahí les voy a tener ese nuevo proyectito que las va a ayudar a que se quiten ese miedo y también ustedes emprendan su negocito. Les digo que tengo varias chicas de mis seguidoras de YouTube. Y no solo en México han emprendido unas chicas de Colombia. ¿Qué pasó? Dale otro pedacito a pizza. Les digo que tengo mensajitos de chicas de Colombia, chicas de Perú, chicas de Venezuela, chicas aquí en Estados Unidos, en México, que han emprendido su negocito con las recetas, ¿no? Que les tengo ahí en YouTube. Y pues les está yendo súper bien. Así que pues es un negocio que no te va, ¿cómo te diré? No se te va a complicar porque encuentras los suministros, encuentras la materia prima en cualquier país que estés, tú encuentras. Y es un negocio bastante rentable porque es comida, chicas. O sea, la comida siempre es un negocio bien rentable. Entonces, pues aquí su servilleta se va a poner las pilas y les va a hacer algo pues más concreto como para que se sientan más seguras de sí mismas, para que logren emprender ese negocito como todas mis chicas que ya lo han hecho. Y con solo eso les digo, espero les sirva el nuevo proyectito que les tengo y espero y me apoyen, por favor, porque se los estoy haciendo con mucha emoción, con mucha ilusión y con muchas ganas de verlas a ustedes también, así como estas otras chicas animándose a emprender y animándose a hacer algo para ustedes y para sus niños. Yo sé que muchas de las chicas que me han mandado el mensajito me han dicho, es que Andy, es que yo no puedo salir a trabajar, es que solo trabaja mi marido, solo estábamos con un sueldo y qué bien difícil. Y cuando empecé a emprender mi negocito de frappés o mi negocito de pasteles, pues me fue re bien. Gracias a Dios pudimos salir a algún lado a darnos un gustito. Gracias a Dios pude hacer tal cosita en mi casa. Gracias a Dios pude cumplirles tal gustito a mis niños. Entonces, la verdad que todo eso a mí me llena el corazón de alegría, chicas, porque yo pasé por todas esas mismas etapas cuando yo tenía mi emprendimiento, mi negocito. Y se siente bien bonito, ¿no? Ver de que, ay, le chingué toda esta semana, pero pude hacer esto para mis hijos, o pude hacer esto para mí, o pude hacer esto para mi casa. Entonces, es bien bonito emprender. Y eso sí, es una montaña rusa de sube y baja, de emociones, de todo. Es un... No les voy a decir que es emprendes y wow, ya, eres lo mejor, ya todo está súper bien. No, es un sube y baja, pero es un sube y baja que te llena mucho de satisfacción. Un sube y baja de emociones que sí vas a tener días que le vas a chingar bien y bonito, pero vas a tener otros días en que vas a ver toda la, pues, ¿cómo se dice? Como el fruto de todo tu esfuerzo y vas a decir gracias a Dios y gracias a que me puse las pilas y a que me puse los ovarios bien puestos y me animé a hacer esto. Entonces, pues, ya le como les digo, ya más adelante les voy a dar bien dato y todo del nuevo proyecto para, pues, ayudarlas, como les digo, a emprender. Y pues por ahorita creo que ya va a ser todo, chicas. Ya solo ando haciendo esto. Les voy a dejar la recetita del chicharrón, que yo lo hago bien fácil. Ven, yo aquí ya puse a asar todo en la freidora. Puse 2 tomatillos verdes, 4 jitomates y 2 chilitos verdes. Y ahorita solo hago la salsita. Y aquí ya tengo... Ay, no quiero enseñarles mi estufa. No conozco a la señora la vergüenza, la verdad sí me da pena la estufa. Así que pues aquí ya tengo sopita de arroz roja, para acompañar con el chicharroncito en salsa roja. Pues ya está, va a estar en un ratito. Y mientras voy a hacer, pues voy a hacer la salsita de del chicharrón. Así que pues vénganse para acá, vénganse para acá para que me acompañen a hacer esto. Ya agarré un pedacito de pizza al gordito. Y encargan ese frutero antimuga bien barato, porque como abrieron ya la puerta aquí, ese, ahí es donde yo ponía toda la fruta, la verdura y todo eso. Incluso abajo todavía hay un poquito de verdura que queda del mes, pero ya no lo voy a poder tener ahí porque voy a poner ahí una mesita para poner el horno y eso, para que quede el espacio aquí libre. Entonces, pues me tocó encargar algo para ponerlo. Lo voy a poner acá en esta esquina que está el telebrejero. No les enseño porque es un telebrejero, pero pues ya, eso lo voy a arreglar. Les digo, ya mañana y el viernes me voy a proponer hacer eso, organizar bien todo este despapalle. Ya el cuarto ya está bien organizado, el baño también. Solo me falta aquí la cocina, que la verdad me descuide mucho estos últimos días que anduve toda estresada con la escuela, las terapias, las cosas de gordito y de la nano.
se hizo un caos en la cocina porque todo lo hice rápido. Entonces, pues, ya. Quiero arreglar todo esta semana para ya llevarme las vacaciones más tranquila, más relax y descansar porque son vacaciones. Entonces, ya. Hay que aprovecharlas. Y pues bueno, déjenles grabo la recetita, pero igual ya me despido. Déjenme. Les dejo la recetita para que hagan un chicharroncito, les va a ver de bien rápido. Así que pues, y la saqué del apuro como siempre a mí. Que pues las veo en otro videito. Y aquí pues ya tengo los jitomates, tomatitos y chiles asados. Y mientras voy a poner también a calentar un poquito de manteca en una cacerola. En lo que muelo la salsita de manteca de cerdo para que le dé más saborcito. Chicas, voy a poner aquí, ya puse los tomatitos que freí en la freidora. Son 4 jitomates rojos, 2 tomates verdes y 2 chilitos del serrano, de ese grandecito. Y de especias le voy a poner, déjenme por aquí así, para, ay, más fácil. De especias le voy a poner media cucharadita de pimienta. Este pues es como media cucharadita más de tomillo. Y igual de ajo, otra de ajo sí le voy a poner la cucharadita entera, que es el que le da más saborcito. Y salecita. Ah, mucha gente le gusta, yo uso esta pin, sal pin, últimamente he estado usando esto. A mucha gente le gusta ponerle la sal ya hasta que este lo tienen en la cazuela. Pero a mí, para serles bien sincera, me gusta ponérselo ahí molido. Siento como que agarra mejor la sal. Y por ahorita es todo. Vamos a molerle. Aquí ya tengo la manteca calentando. Ya nada más gasto mi salsa. Y le bajo el fuego para que no brinque tanto. Y otro tipcito es que si te gusta que quede picoso, yo no lo hago tan picoso, por eso le pongo solo ese chile serrano. Pero si a ti te gusta que quede picoso, puedes ponerle chile puya o chile de árbol, como lo conozcas tú. Cuando le mueles, puedes ponerlo a asar ahí con los jitomates en la freidora y se lo colocas junto con los otros chilitos serranos. Y ahí sí te va a quedar bien picoso. Yo no lo hago picoso porque al enano no le gusta picoso. Entonces, como el enano come, ya solo rectifico el sabor. Ahorita que hiervan, siento que le falta poquita salecita, pero ahorita que hiervan, lo rectifico de nuevo y ya le pongo la sal si le falta. O si ya quedó bueno, pues ya se queda así. Y ahorita solo dejo hervir la salsa y después que hierva, pues vamos a colocar los chicharroncitos. Pero mientras los vamos a triturar. Es que cuando, mientras la salsa hierve, como estos te venden en bolsita, pero igual tú usas tu bolsita de camiseta, pues está también bien. Lo trituro así, con la piedra al molcajete, le doy golpecitos a la bolsa para que se haga más chiquito el chicharrón, porque si vienen trozos bien grandes, entonces no nos gusta, ¿no? Ya cuando lo pones en el taquito con la tortilla, sí nos gusta como sentir los trocitos más comestibles. Entonces, pues así les doy una machacadita con la piedra del molcajete. Ya se hizo puro trocito pequeñito y así más fácil, ya solo lo vacío la salsa. Y ahora sí, voilà. Tienes un rico chicharrón en salsa roja, bien fácil y práctico, con tu rica sopita de arroz. Ya las veo cuando tengamos el plato ya presentado. Así que muchas gracias por estar otro videito aquí con nosotros, mis amigas hermosas. Y pues nos vemos el próximo vlogcito. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por todos sus mensajitos en Instagram. Ahí las sigo leyendo. Vayan, ya saben, síganos. Porque ahí pues estamos más como día a día. Les subo historia, les subo reelsitos. Y estamos como más presentes en lo actual, ¿no? Ya saben que YouTube es solo miércoles y sábado. Y pues a veces son videos de semana pasada o así.
pero en Instagram ahí chismeamos el chisme del día, así que el argüendazo y el chisme que hay en el día. Así que pues vayan, síganme allá, que les voy a dejar mi Instagram. Y pues las veo en otro próximo vlog. Gracias por su apoyo. Besos, bendiciones para todas. Y pues ya saben, cualquier cosita, aquí abajito, coméntenme. Aquí abajito las leo, cualquier idea que tengan, que quieran que hagamos para los vlogs o para algún videito en especial, algún reto, alguna cosa que quieran que probemos. O como les digo, si tienes alguna duda en tu situación con tu nene especial, pues no dudes en mandarme un mensajito, comentarme aquí abajo. Yo con gusto te ayudo hasta donde yo puedo, obviamente. Porque pues como les digo, ya llevamos 3 años en este camino y sé que no es fácil. Yo empecé igual que tú, toda abrumada, toda estresada, toda deprimida porque no sabía ni qué nos esperaba, ni a mí, ni a mi nene, ni a mi familia. Pero gracias a Dios ahorita, vean, todas las aguas están tranquilas, gracias a Dios todo está bien. Y gracias a Dios, pues mi nena está mejorando muchísimo. Así que pues no te rindas, ese es el único consejito que te puedo dejar ahorita. No te rindas, date ánimos tú misma y pide toda la información que necesites. Porque la información es vida, chicas. Y más para nuestros nenes especiales. Si tú te informas, si tú empiezas a informarte, empaparte de toda esa información, créeme que tu niño va a tener una mejor calidad de vida. Y pues obviamente toda la familia también va a estar muchísimo mejor al ayudar a tu nena a que su calidad de vida sea mejor, a que le esté mejor. Porque una discapacidad no es un hasta aquí llegó la cosa, ¿no? Una discapacidad es algo que se tiene que trabajar, con el que tienes que ir evolucionando, no solo el niño, sino también nosotros como papás y hasta sus hermanitos. Entonces, pues es un trabajo de toda la vida que va poco a poco evolucionando, pero en realidad es un trabajo con muchas satisfacciones. Así que pues, no te rindas, échale muchas ganas. Y ya saben, cualquier cosita, aquí estamos para ayudarnos unas con otras en cualquier situación. Échenme ahí un comentarito, un mensajito y yo con gusto les ayudo en lo que yo pueda. Besos, bendiciones y hasta el próximo videito.